Buenas a todos, gente. Aquí Kira de vuelta con Final Fantasy VII. Y si nos acordamos, íbamos a entrar en el Templo de los Ancianos. Pero como yo fui un subnormal y se me olvidó curarme, pues tengo que utilizar ahora mana para ello. Aquí, esto, aquí, esto, aquí. Vamos a ver. Debo tener por aquí algún tranquilizante para poder curar a Cloud. ¿Dónde está? Tranquilizante. Vale, vamos a entrar entonces en el Templo de los Ancianos. Si no sale un bicho en el medio, claro. Vale, no nos ha salido. Buah, me había olvidado ya la música de este lugar. Este es el templo de los ancianos. Yo lo sé, lo siento. La sabiduría de los ancianos flotando. Podrías convertirte en uno con el planeta, pero lo estás deteniendo con la fuerza de la voluntad. ¿Por el futuro? ¿Por nosotros? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Lo entiendes? Adiós, ¿eh? Te sientes incómodo, pero eres feliz. ¿Por estar aquí? Lo siento, no lo entiendo. Quiero entrar. Materia negra. Mira. Número 9. Otro hombre con un tatuaje. Adiós. Allá que se fue. Bueno, vamos a entrar. ¡Es Tessen! Tessen, de los turcos. Oh, me has reconocido. Esta no es la tierra prometida que buscaba Sephiroth. ¿Sephiroth está dentro? Míralo tú mismo. ¡Maldición! Dejar que Ares se fuera fue el principio de mi mala suerte. El presidente estaba equivocado. Te equivocas, la tierra prometida no es como la imaginabas. Y no voy a ayudar. De todos modos, no hubiera habido manera de que Syndra ganara. Es muy fuerte, esperaba que dijeras algo así. La piedra angular, colócala en el altar. Pobre Tessen que está herido. ¿Estás llorando? Tessen está con el enemigo, los turcos, pero lo conozco desde que éramos pequeños. No puedo decir esto de mucha gente. En realidad hay solamente un puñado de gente en el mundo que me conoce realmente. He colocado la piedra angular aquí. Palabras, sentimientos, hay tantas y tantos por aquí. ¿Qué ha sido más extraño? ¿Crees que seremos bienvenidos aquí? Cloud, sé que va a ser duro, pero... No te des por vencido, podemos hacerlo. Vale, a ver, esto parece un laberinto y no es tan laberinto como parece. Vamos a ver. Creo que tenemos que pasar por aquí. Porque tenemos que meternos por aquí. Aquí hay un cofre.
Un tridente. Interesante. Vale, vamos a ver. Bajamos por aquí. Vamos a subir por ningún lugar. Se me había olvidado que aquí salían bichos. Chan, 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 chan. Dios, ¿qué es esta mierda? Si a Elisa me hace daño y todo. Uf. Han tirado un porrón de vida estas cosas, me cago en la leche. Vale, vamos a ver. Vamos a subir por aquí. ¿Sellado? Ese sonido me trae recuerdos. Mierda. ¡Ja! Un éter turbo. Creo que esto no lo quería encontrar, pero bueno. Vamos a subir por aquí. Una fuente de espíritu, no está mal. Alejo. Y un cofre. Un rifle. Ñum, ñum. Sí, por fin nos hemos encontrado. Lo siento, has tenido que esperarme. Estos son los cuerpos espirituales de los ancianos. Llevan mucho tiempo fuera de para su planeta. Llevan mucho tiempo fuera de su planeta para proteger este templo. Han perdido la capacidad de hablar a lo largo de varios años. En realidad, no necesitaban palabras desde el principio, porque solo los que estaban en el templo tenían un solo objetivo. Habla, por favor. No sigas, no entiendo el resto. ¿Estás asustado? ¿Es porque Sephiroth está en el templo o por alguna otra razón? Vamos a hablar con él. ¿Puedo comprar algo? Déjame descansar, quiero guardar mi juego. A ver qué nos vende. Pociones, pociones super, éter, plumajes... Y un par de tranquilizantes me voy a comprar. Solo por tenerlos por aquí. Vale. Vamos a descansar, ya que estamos también. Y ya que estamos también, vamos a guardar la partida. Pero no vamos a... ¿Cómo se llama? No vamos a grabar en todos los slots, porque de aquí no vamos a salir tan fácilmente, de este lugar. Es bastante largo. Guardamos aquí. Aquí. Vale, entonces vamos para afuera. Básicamente, tenemos que bajar de nuevo. Vale, hop. Opa. Vamos a ver, vamos a bajar por aquí. Vale, mira, aquí ya tenemos un cofre. Golpe cohete. Oh, interesante. Vale, por aquí no sé si había que... vamos a ver. Vale, venimos por aquí. Vale, por Dios, un bicho. Otro de estos. A ver, tiene la magia, vale. Ostras. Un crítico con un paraguas. Dios, me acaba de salir un algo de la garganta. ¿Cómo que colmillo? Vale, perfecto. Ay, tenía sed. Bueno, veamos. Seguimos por aquí, vamos a bajar aquí. Y ahora subimos.
Vale, entonces. Materia super suerte. No está mal. Hala, volvemos a bajar. Vale, de momento aquí no mucho más, así que vamos a seguir a, al sabio de antes, que vino por aquí. Vale. Aquí creo recordar que... Sí. Ya me acuerdo de lo que hacían estas malditas piedras. Desde luego. Vale, agachado en esta. Agachado en esta. Bien, ya tenemos una materia. Materia que vamos a coger en cuanto esto deje de spawnear. Se ha desgraciado la piedra esta. Opa. Ja. ¡Desgraciada! Dios, odio esa piedra. Vale, esta vez sí que la hemos pasado. Aquí. Esta última. Ya está. Menos mal. Uf, lo hemos conseguido. ¿Estáis todos bien? Nos ha dejado bastante cansados. Oh, Cloud, vamos rápido. Vamos, deprisa por aquí. Está lleno del saber de los ancianos. No, no es conocimiento, conciencia, un alma viviente. Estoy intentando decir algo. Lo siento, no entiendo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Peligro? ¿Una conciencia demoníaca? ¿Qué mostrar? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? ¿Qué está pasando? Espera, mira, nos lo está mostrando. Tessen, ¿qué es esto? ¿Podemos encontrar la tierra prometida con esto? Me pregunto, de todos modos hemos de informar al presidente. Ten cuidado, Tessen. Sí. Elena, ¿qué te parece si andamos juntos cuando acabe este trabajo? Muchas gracias, si me perdonan. ¿Es esta la tierra prometida? No, no puede ser. Hola. Sephiroth. Así que has abierto la puerta. Bien hecho. ¿Este sitio qué es? Un tesoro de conocimiento perdido, la sabiduría de los ancianos. Me siento en comunicación con el planeta. ¿En comunicación con el planeta? Ah, no, espera, en comunión. Sois unos estúpidos, nunca os habéis parado a pensar en ello. Toda la energía espiritual de este planeta, toda esta sabiduría, conocimiento, me fundiré con todo ello, me haré uno con ello, será uno conmigo. ¿Puedes hacer eso? Este es el camino a seguir. Solo se espera la muerte, pero no temáis, ya que a través de la muerte nace la energía de un nuevo espíritu. Dentro de poco vivirás conmigo, serás parte de mí. ¿Lo has visto? Lo he visto. ¿Dónde está la habitación con dibujos en las paredes? Ya casi llegamos. Sephiroth está ahí, ¿verdad? Da igual lo que piense, va a acabar aquí. Le voy a hacer salir.
Nosotros también estamos aquí, ¿sabes? Bueno, total, cogemos esto, materia morfo. Ahí tenemos esta filosofía del subnormal. Tú. Materia morfo. Vamos a descansar un momento. De paso, guardamos también la partida. Solo en los dos primeros slots. Yo soy el guardián del tiempo, tú que buscas la sabiduría de los ancianos, yo controlo el tiempo, elige tu camino. Vamos a movernos nosotros mismos. Ahora mismo está para ir al número 2. Vale. Vamos a... acelerar. Uno más. Vamos a continuar así. Es la hora, podemos continuar. Vale, nos metemos en el número 4. Porque en el número 4, si no me equivoco, hay un cofre. Ajá, efectivamente. Guarda princesa, si no me equivoco es una armadura para Eris. Tipo... no, quizás sea un... no, espera. Vale, es un arma, pero... es peor que el paraguas que tenemos. Pero en fin. Volvemos para atrás. Vale, vamos a ver. Vamos a proceder. Aquí me podía caer, creo. O al menos yo quería caerme. Pero vamos. Déjame pensar ahora. Vamos a moverlo. Aquí. Y ahora continuamos. Vale, vamos ahora al número 5. Ajá. La cinta. ¡Oh, la cinta! ¿De dónde se conseguía? Para Cloud ya. Cinta. Básicamente es casi anti todos los efectos alterados del juego, por así decirlo. Casi, salvo muerte, si no me equivoco. Vale, por aquí. Veamos. Voy a proceder. Estamos en la 5. Si no me equivoco, en la 7 había otra cosa. De todas maneras, creo que si nos golpea la aguja de segundos, nos caeremos abajo. Y abajo hay un cofre. A ver si... es que creo que se cae así. A ver... ¡Placa! Vale, sí, era así. Ya que nos vamos. ¿Aló? Esta atmósfera... ¡ahí viene! Bueno, sí, tenemos que pelear con un bicho antes. Dos bichos antes. Que son bastante potentes. Vamos a ver, me voy a tirar en guardia. Será lo mejor. Vamos a centrarnos en atacar al mismo. Tengo el límite de Tifa. Y el de Cloud. ¡Sí! Fallé el último. No creo que me haga falta usar este límite. No, para nada. Cha-cha-cha-chan-chan-chan-chan-chan-chan. 1600 de experiencia y a tope. Total, cogemos este cofre. Una garra. ¿Y eso qué era? ¿Un tipo de Tifa? ¿No? Ah, es un arma para Cloud, que no tiene ranuras, por cierto. ¿Y qué...? Vamos a ver. ¿Qué materias tengo en Cloud? Cubrir larga fila. Pues vamos a ver.
tal, materia que cubrir, materia larga fila, entonces le podemos equipar ese arma. No es recomendable tener armas sin materia, pero de momento lo voy a dejar así. Y aprovecho para curarme, curar, curar. Vale, vamos a salir de este lugar. Vale, veamos, ¿dónde mierda estoy? Ah, vale, la puerta que estaba antes sellada, ya me acuerdo. Pues tengo que hacer un recorrido bastante largo. Vamos a ver, estamos al límite. Es un bate de béisbol. O es cosa mía. ¿Aló? Esto no es tan laberíntico como me pensaba. Bueno, espero que no tengamos que atravesar otra vez las mierdas estas que vuelan. Vale, no, menos mal. Vale, ya que estamos, vamos a aprovechar para descansar otra vez. Y también tenemos ya bastantes tesoros que conseguimos en esa zona del reloj, así que guardamos otra vez las partidas. Vale, vamos a continuar. Vamos a ver, fuimos por la ninguna. Básicamente nos caímos abajo. A la última que fuimos fue la 5. Vale, creo que tengo que ir a la 7, que es esta. Si no me equivoco. A ver. Sí, esta es la 7. Armazón recibido. No está mal. Y eso, ese armazón, ¿qué se supone que es? A ver, voy a proceder otra vez. Así evito mover la flecha de las horas. A ver, déjame mirar una cosa. Elemento. Armazón, armazón, armazón. Vale, es un arma para Kaisith. Vale, vamos a ver. Entramos en la 7. Vale, vamos a mover otra vez nosotros esto. Aquí. Nos vamos a ir por la 8. Un mega elixir. No está mal. Vale, y con esto ya podemos continuar el juego. Porque creo que es verdad que ya no había más cosas. Vamos a ver. No quiero moverlo de momento. Voy a utilizar las flechas para volver al pasado ahora. Básicamente, tenemos que ir por las 6. Entonces, vamos a mover nosotros mismos. Salto al pasado. Aquí. ¿Vale? Continuemos. Puerta número 6. Está bloqueado. No funciona, debemos atraparlo. Debe estar cansado. Sí. Aguanta y algún día mirarás al pasado y te reirás de estos tiempos tan duros. El huerce se escapó con la llave de la puerta, se mueve siguiendo un itinerario establecido. Memoriza las puertas por las que entra y sale para imaginarte el patrón y atraparlo en una salida. Ah, puedes bajar por la rampa ahí abajo y colocarte en la parte izquierda de la pantalla. Wow. Vale, vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Vale, ha bajado por esa. Vale, a ver, vamos a seguir un momento porque quiero coger ese cofre.
Ha entrado en esa. Vale, guante de trabajo. Vale, veamos. Si ha entrado en esa... Quizás aquí. Jolín, pero se ha desgraciado. Vale, ha entrado nada abajo a la izquierda. Pues me voy a meter aquí. Pero será desgraciado. Vamos, no me fastidies, sentaste a la misma que acabo de entrar yo. ¡Qué demonios! Te pillé. Salta al nivel inferior, ok. Eso podías haberme lo dicho antes. Vale, ¿cómo se subió arriba ahora? Pues por aquí. No. Tampoco. No. Ajá. Vale, estamos curados y todo eso. Sí, vale, perfecto. Continuamos. Esta es la habitación de las pinturas. ¿Dónde estás, Sephiroth? Tan fría. Yo siempre estoy a tu lado. Ven. Adiós, ¿eh? Estupendo. Casa del tesoro de la sabiduría. No entiendo lo que quieres decir. Mira bien. ¿Que mira el qué? Aquello que se suma al conocimiento de... Me siento en comunión con el planeta. Madre, ya es casi la hora. Muy pronto nos hundiremos. ¿Cómo vas a hacer para fundirte con el planeta? Es sencillo. Cuando el planeta resulta dañado, este reúne energía espiritual para curar la herida. La cantidad de energía que se reúne depende del tamaño de la herida. ¿Qué ocurriría si una herida amenazara la vida misma del planeta? Piensa en la cantidad de energía que se podría reunir. Y yo estaré en el centro de esa herida. Toda esa energía limitada será mía. Fusionándome con toda la energía del planeta, me convertiré en una nueva forma de vida, una existencia nueva, mezclándome con el planeta. Dejaré de existir tal como soy ahora, para volver a renacer como un dios, y podré gobernar sobre todas las almas. ¿Una herida tan poderosa como para destruir el planeta? ¿Dañar el planeta? Fíjate en esa pintura, meteorito, la magia destructora absoluta. ¡Eso no ocurrirá nunca! ¡Despierta! ¿Dónde está Sephiroth? Espera, Cloud.
Klaus. Klaus. Materia negra. Se llama meteorito. Klaus. Sujétate. Klaus. Yo soy Klaus. ¿Cómo? Me acuerdo de mi camino. Klaus. ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? No, nada, así que no os preocupéis. Bien, Klaus, no es nada. Sephiroth se ha ido, ¿eh? No te preocupes, he entendido lo que quería decir. Así que este debe ser meteorito, ¿verdad? ¿Va a caer del cielo? Esto debe ser magia, tal como decía Sephiroth. La magia de destrucción final, meteorito, encuentra planetas a la deriva con los poderes de su magia. Y a continuación se estrella con ellos. Este planeta puede quedar completamente destruido. ¿Sephiroth? No lo soy. Vale, vamos a ver, vamos a utilizar el guardia antes de nada. 700. Me cago en la leche. Bueno, esto no debería ser muy difícil. A base de básicos. Me saca 500 incluso teniendo la barrera. Madre mía. Límite con Aeris. El primer límite de todo el juego. ¡Hala! Aro de dragón. ¿Se ha sabido algo de Sephiroth? Ha desaparecido. Materia bajamos recibida. Vale, vamos a ver. Equipo. Vamos a mirar este aro de dragón. Pues es bastante mejor que lo que tenemos. Entrar por aquí. Vale. ¿Qué es esto? Tiene algo escrito. Materia negra. ¿Materia negra? ¿Eh? Materia negra. ¿Qué debemos hacer, Klaus? Tomarla. Espera un minuto, voy a preguntar. No entiendo. ¿Qué? ¿De verdad? Dicen que en el templo mismo está hecho de materia negra. ¿Qué quieren decir? Así que todo este edificio es la materia negra. ¿Este templo enorme? ¿Esto es la materia negra? Así que nadie puede tomarla. Es bastante difícil, esto es un modelo del templo. Y dentro hay un dispositivo que se hace más pequeño cada vez que resuelves un sortilejo. A medida que el monedo se mueve pequeño, tú también te vuelves pequeño. Hasta ser lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano.
Luego, si conseguimos descifrar el enigma, ¿la materia negra se irá haciendo cada vez más y más pequeña y podremos sacarla? Sí, pero hay algo. Solo puedes responder a las adivinanzas dentro del templo. Por eso, aquel que consiga descifrar el enigma será aplastado por el templo o por la materia negra. Ya veo, los ancianos no querían que la materia peligrosa se pudiera sacar del templo así como así. Déjalo ya, ¿vale? No, debemos pensar en un modo de sacarlo. Porque Sephiroth tiene muchos lacayos. Deshacerse de sus vidas para obtener la materia negra no significa nada para él. Este no es un lugar seguro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hola, Cloud, soy Kaisith. He oído toda la historia. No te olvides de mí. Todo lo que has dicho tiene sentido. Puedes usar mi cuerpo embalsamado para el futuro del planeta. No podemos dejar que Sephiroth se apodere de la materia negra, y no podemos permitir que Sinnoh tenga las suyas tampoco. Pero Cloud, realmente no puedes hacer nada. Confías en mí. Bien, lo intentaré. Muy bien, yo me encargo de todo. Date prisa, tienes que salir de aquí. Te esperaré a la salida. Tutum. Tutututum. Bueno, no podía faltar. Tum, 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 tum. Eso sonó crítico. Vale, un bicho menos. Tum, tum. A ver. Materia todo subida de nivel, me gusta. Vamos a descansar. Vamos a guardar. Aquí, aquí. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Vale, ahora solo podemos ir a esta habitación. Pero antes, lo que vamos a hacer es... En el equipo de Aeris... Vale. Vamos a ver, vamos a quitarle el... ¿Cómo se llama? El anillo de diamante. Le vamos a poner... Uno de oro. Y le vamos a quitar ya las materias. Vale. Vamos a poner nuestros personajes aquí. Y vamos a ver cómo está Tifa. Tiene que recuperar. Fuego. Subir. Se puede manipular. Tiene que robar. Vamos. ¿Dónde está? Aquí. Materia lanzar. Vamos a dejarle igual la materia a robar. Vale, una vez puesto esto, tengo aquí un hueco más. Vamos a poner la materia de Bahamut. Sí, ya lo veo. Vale, una vez hecho esto, continuamos. Está templado. Templado no se ha sellado. Esto no está bien. Cloud, detrás de ti. Vamos a ver, atacamos, atacamos. Nos vamos a echar en guardia. Este bicho tiene un porrón de vida. Y cuando digo un porrón de vida, es un porrón de vida. Vida diabólica. Toma ya. Vamos a ver, echamos aquí una cura. Sigamos peleando con Aeris. Sí, estamos llevando a Aeris a cuerpo a cuerpo.
¿Qué puede lanzar por aquí? Vamos a provocar a Kalum. A ver qué tal. Uf. Nada, a físicos. Vale, claro que saca bastante. Como tiene la materia de largo alcance, está bastante bien. Dios, este bicho tarda 1000 años en hacer cosas. ¡Vaca! Pues mira, me cundo, tengo el límite de Aeris. ¡Hala! ¡Hala saladora! Vale, me acabo de quedar sin barrera. Me acabo de quedar sin barrera y el próximo ataque que me va a hacer me va a doler. Ah, no me dio tiempo a la barrera. No estuvo mal ese ataque. Wow. Creo que me voy a tirar una cura 2. Vale, voy a esperar, porque si me ataca ahora, quizás tenga ya el límite de Cloud. Flaca. Efectivamente. Adiós al bicho. Está mal. Aro de gigas. Perdona que te haya hecho esperar, soy yo. Ya me encargo del resto. Muy bien, todo el mundo, cuidaos. Hey, Sith. Vamos, Klaus, di algo. No me cae muy bien. Te entiendo, yo me siento igual. ¿Por qué no nos ves el futuro? Diré que sí, hace tiempo que no lo hago. Estoy muy emocionado, para bien o para mal. Sigo siendo la de siempre. Bien, ¿qué debo predecir? Vamos al grado de compatibilidad que hay entre Klaus y yo. Tifa se pone de loza. Eso va a costarte bastante, exactamente una cita. Ahí va. No es bueno, no lo puedo decir. Pobre Tifa. No, dime. Te prometo que no me enfadaré. ¿Con qué es eso, eh? Entonces te lo diré. Tiene buen aspecto. Sois perfectos el uno para el otro. La estrella de Aeris y la de Cloud muestran un gran futuro. Cloud, seré vuestro cura, pastor, haré lo que queráis que haga. Llámame cuando hayamos terminado esto. Gracias por creer en mí sabiendo que era un espía. Esta es realmente la última despedida.
Sé fuerte, Kai Sith. Ella me dijo que fuera fuerte. Me siento tan feliz. Out. ¿Qué ha pasado? Todavía me puedo mover. Debe ser esto. Vaya, parece que los ancianos hicieron un gran trabajo. Yo también puedo proteger el planeta. Me siento un poco avergonzada. Hay un montón de muñecos de peluche que son iguales a mí, pero no soy la única. Pero yo soy la única, digo. No me olvides, ni cuando encuentres a otra persona. Adiós, pues. Supongo que tendré que ponerme en marcha para salvar este planeta. Esa es la materia negra. Esperaré por aquí. Alejo. 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 Mientras que tengamos esto en nuestro poder, Sephiroth no podrá utilizar meteorito. Elemento clave, materia negra recibido. ¿Podéis usarlo vosotros? No, ahora mismo no podemos usarlo. Se necesita una gran fuerza espiritual para ello. ¿Quieres decir una gran energía espiritual? Muy bien. El poder de una sola persona no conseguirá nada. En algún sitio especial donde haya una gran cantidad de energía planetaria... ¡Ah, sí! La Tierra Prometida. ¿La Tierra Prometida? No, pero... Sephiroth es distinto. Él no es un anciano. Él no debería ser capaz de encontrar la Tierra Prometida. Ah, pero lo he hecho. Soy muy superior a los ancianos. Me convertí en un viajero de la corriente vital y obtuve conocimientos y sabiduría de los ancianos. También obtuve conocimientos y sabiduría de aquellos que vinieron después de la extinción de los ancianos. Y pronto crearé el futuro. No permitiré que lo hagas, el futuro no te pertenece a ti solo. Ja, 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 me pregunto. ¡Despierta! ¡Cállate! Ese ruido... Eso es, Cloud, buen chico. ¡No! ¡No tengas miedo! ¡No! ¡No tengas miedo! Y así un buen rato. Ni me molesto, total, hay que hacer esto. Materia negra entregada a Sephiroth. Muy bien. Cloud, ¿estás bien? ¿Le he entregado la materia negra a Sephiroth? ¿Qué es lo que he hecho? Dime, Eris. Cloud, sé fuerte, ¿de acuerdo? ¿Qué he hecho? Cloud, no has hecho nada. No es culpa tuya. Yo... Cloud. Epa, me parece que ha llegado un buen momento. Soy Catrice número 2. Encantado de conoceros. ¿Qué estás haciendo? Buah, ¿qué estás haciendo? Le está pegando de leches a Eris. Cloud, ¿qué estás haciendo? Todo es blanco, pero ¿qué he hecho? No recuerdo nada en absoluto. ¿Mi memoria? ¿Desde cuándo? Si todo esto es un sueño, no me despertéis.
Cloud, ¿puedes oírme? Sí, puedo oírte, lamento lo ocurrido. No te preocupes por ello, no puedo evitarlo. Oh. Entonces, ¿por qué no te preocupas de verdad por ello? Y me dejas ocuparme de Sephiroth. Y Cloud, cuídate. Para que no te destruyan, ¿vale? ¡Aui! ¿Qué es este lugar? Este bosque conduce a la ciudad de los ancianos y se llama el Bosque Dormido. Solo es cuestión de tiempo hasta que Sephiroth utilice meteorito, por eso voy a protegerlo, tan solo una supervivencia de los Tetra como yo puede hacerlo. El secreto está aquí mismo. Al menos debería estarlo, puedo sentirlo, es como si algo me condujese. Así pues debo marcharme, volveré de nuevo cuando todo haya terminado. ¿Aeris? Uy, slow. Ella está pensando en entrometerse. Será un gran obstáculo, ¿no crees? Uy. Tenemos que parar a esa chica cuanto antes. Tienes aspecto de haber tenido una pesadilla. ¿Cómo te encuentras? Parece que bien. Eso está bien, tío. Yo no sabía lo que iba a ocurrir. ¿Sabes, Cloud? Aeris ha desaparecido. Todo el mundo la está buscando. La ciudad de los ancianos. Aeris se dirige allí. ¿Ella sola? ¿Y por qué fue sola? Nosotros vamos también. Solo los ancianos, solamente ellos y Aeris pueden salvar el meteorito. Entonces marchemos. ¿Qué es lo que haremos si algo le sucede a Aeris? Si Sephiroth la descubre, tendrá complicaciones. Sephiroth ya lo sabe. ¿Qué? ¿Cómo seguís ahí parados? Vámonos, Cloud. No. Puede que vuelva a perder el control. Si Sephiroth se me acerca, es posible que yo... Claro, idiota. Fue por tu culpa porque Sephiroth se apoderó la materia negra, para empezar. Por tu maldita culpa. ¿Por mi culpa? Ya sé que tienes un montón de problemas, yo también, pero tú ni siquiera te comprendes. Lo que tienes que entender es que no puedes bajarte del tren hasta que lleguemos a la última parada. Cloud, cuando hemos llegado tan lejos, ¿es que no vas a ajustar cuentas con Sephiroth? No, me temo que no. Si esto continúa así, puede que pierda la razón, tengo miedo. No eres más que un loco, eso es lo que eres. Piensa en ello. ¿Cuánta gente piensas que hay en este mundo que realmente se entiende a sí misma? La gente se deprime porque no sabe lo que les ocurre. Y sin embargo siguen viviendo, no optan por escapar, ¿acaso no es así? Cloud, tú nos acompañarás, ¿verdad? Confío en ti. ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? ¿Marcharme de aquí? ¿Retirarme? ¿A dónde? Cloud. Espera un momento, Tifa, dale un respiro. Él tiene que decidirlo por su cuenta. Tú crees en Cloud, ¿no es cierto? Tengo miedo de descubrir la verdad, pero ¿por qué? Cloud. ¿Cómo te va? Solo quiero saber, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Quieres saber algo de ti mismo o tienes miedo de descubrirlo? De cualquier modo, te quedarás por aquí y sobre todo, lo único que puedes hacer es preocuparte por ello. Incluso si te vuelves loco otra vez cuando veas a Sephiroth, si pasa, pasó. Voy a sacudir esa puntiaguda cabeza blanca tuya hasta que vuelvas a la normalidad. Cloud, saldrá bien, todos te acompañaremos. No obstante... Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. No te preocupes más. Tienes razón. Venga, vayamos y encontremos a Aeris. Vale, estamos en Gongaga. No sabemos cómo mierda hemos llegado aquí. Pero básicamente vamos a salir de aquí. Y vamos a ver... Tenemos aquí el potrillo. Eso ya mola. Veamos. PSR. Vamos a poner a red... A cambiar estas cosas de sitio. ¿Qué tal vamos con el límite? Vale, Tifa aún no tiene el tal, vale. Y pues vamos a guardar esta partida. Vamos a dejarla aquí, gente. Espero que os haya gustado.
y nos veremos en el siguiente capítulo de Final Fantasy VII. Venga, hasta luego.